desde ahora. La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Y por ser miembros exclusivos de nuestro canal de YouTube, si quieres que otra persona también disfrute de estos beneficios, bueno, pues invítalo a que se haga miembro haciendo clic donde dice unirse, justo al lado de donde dice suscríbete. Así que vamos, sí, venga, venga. Vamos ahora a presentar a un amigo mío, un sociólogo. Yo le tengo un apodo. ¡Chígate con nosotros! Mire, jovencita, yo te la respeto. Usted puede ser prostituta, meretriz. Usted puede ser lo que usted quiera, yo la voy a respetar. Ahora respéteme porque yo tengo mi nombre. Mi nombre es Cristene de Jesús. Sí, Cristene. Soy sociólogo. Yo sé. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me gradué magna cum laude. Pero es que usted me respete porque yo aquí no le he faltado el respeto. Pero es que Chiguete, como no me diga, pero que usted no me tiene que decirme no, nada que yo no le he permitido. Porque, porque yo le he dicho a usted más. Por algo le pusieron a usted ese apodo, ¿eh? Chiguete. No, mire, caballero, usted también. A lo mejor con toda la puerta cerrada un día. No, excúseme. Cuidado si le da. Mire, usted yo no lo conozco. Cuidado. No he tenido el deshonor, porque no puede ser un honor conocer a una gente de baja categoría como lo es usted. El diablo. Porque nosotros que hemos estudiado, nosotros personas que tenemos algún tipo de conocimiento. Sí. Doctorados. Un doctorado, hemos trabajado. No hay que estudiar mucho, está así desbaratado. Sí, y esa sombrilla. ¿Y usted cree que desbaratado significa tener dinero o qué cosa? Porque yo soy un hombre. Un hombre de verdad. Es verdad. No como usted que se le ha visto quizás pulular por ahí por las inmediaciones del parque. Si ha comido Duarte. Millones de libras y está cayendo. A mí me han dicho que lo han visto usted también por el parque Duarte. Yo nunca he frecuentado ese tipo de sitio. Porque yo soy un hombre, tengo 19 años casado con mi mujer. ¿Y por qué usted llora? Porque usted me está. No, perdón. Ya. No, se ponga. Ay, no, pero que no le diga Chiguete, que no le gusta. No, mira, José, mira cómo está Juanpi que llegó. No me ponga la mano, hermano. Mire, yo usted no lo conozco, usted está sobándome. No le diga Chiguete. ¿Usted cree que yo soy un hombre? Vení de los rayos aquí a pie. Jovencita, mire, quiero que usted no se sume al. Okay. A la embestida de esta manada de ñues, de este grupo de ignorantes, grupo de salta para atrás, sí, de energúmenos, gente que no tiene educación, y que usted en lo sucesivo me diga don Clístenes. Pero adivine, si bien. Adivine, sí. Somos todo eso que usted dijo, pero adivine algo. ¿Qué? No nos dicen Chiguete. Perdón, me fue la mano. Agárralo. Es verdad, agárralo. Hay un hombre, para que usted lo sepa. Perdón. Yo soy un hombre, a mí se me respeta. A mí que en mi casa nadie va a joder ni a molestar. Perdón. Si usted cree que yo me siento. No, perdón. Que yo debo de irme. Pero no, pero no llore, perdón, se me fue la mano. A lo que anden pasando vergüenza, debieran irse. Mira, perdón. Estoy haciendo este sacrificio. Sí. Quiero que sepa. No, y se lo agradezco. Quiero que sepa porque yo, el motor mío, le echan 300 pesos al señor de aquí, el flamote. La Fontaine. La Fontaine. El señor de la cosa, de la producción. El coordinador, sí. Ese señor me le echa 300 al motorcito. Okay. Yo por eso estoy viniendo, para culturizar, para ayudarles. Sí, para ayudar. Para que mentalmente ustedes tengan algún usted tipo de conocimiento. Sí, una vez. No, yo no tengo ninguna vespa. Yo tengo un motor 70 y está ahí abajo. Motorcito modesto, porque yo no robo. No robo motor, no robo nada. Pero su fin es elevar nuestro nivel mental. La cultura, porque por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un estudio. ¿Usted es abogado? No, yo soy sociólogo. Sociólogo. Hoy me ha tocado. Yo le voy a pedir a la Chapel, no. El muchacho de allá afuera. Ese mismo, a la Chapel ese, que no me invite los miércoles, porque parece que aquí, ni los jueves, ni los viernes, tiene que ser los lunes cuando venga Manolo, que es un hombre intelectual. Sí. Y me sacan al Nagüero también de paso de la cabina. El Nagüero es. Pero Manolo no le va a dar. Un intelectual. No, ese, yo no quiero saber de gente musculosa, de gente que no tiene cerebro. No. Yo todo el que tiene mucho músculo tiene poco cerebro. Pero usted lo han visto abrazado con un musculoso. Pero digo, me imagino algún familiar suyo, un primo suyo, algo. Pero su no, pero diablo. Agárralo que él me va a dar. Pero que agárralo, perdón. ¿Quién que le ha dicho a este señor? ¿Usted me conoce a mí? No, de verdad. Caballero, yo usted ni siquiera sé su nombre. Cuéntelo la historia. Usted me respeta. José, usted, mi nombre es José, usted se llama José, pues José. Entonces yo le voy a decir José. José. Usted no me había dicho que lechón. José, te presento a don Chiguete. Hediondo, no le he dicho.
es que no me aprendo el otro maldita nombre. Vaina, mire. A él le dicen Che. Che, ¿qué le dicen a este? Paco Che. Oche. Oche, Oche. Paco Che, ¿qué le dicen? No, José. Mire, no, sí. Nada. Dígame usted, qué te trajo. Yo quería hacer un análisis de cómo ha cambiado la sociedad. Sí. A partir de algunos cánones. Muy oportunos son. Sí, análisis. Algunos cánones sí, que anteriormente se usaban y que en la actualidad parece que han desaparecido. Okay. Por ejemplo, anteriormente cuando usted era joven iba a una fiesta, usted disfrutaba de una marquesina en la que todo el mundo conocía, visitaba, tenía algún parentesco con la persona que lo invitó a esa actividad. Ciertamente. Que era una fiesta de marquesina en la que todo el mundo bailaba decentemente merengue, salsa, bachata, bolero. Y de vez en cuando, quizás de las pocas cosas que podían pasar, se le daba un plato de espagueti. Es verdad. Se comía bizcocho. Sí. Fíjese qué bien. Refresco. Se bebía refresco. Sí. Qué bien, ¿no? Sí. Se compartía un cóctel de frutas picadas con un poquito de alcohol. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Un fruit punch. Frutas con guineo. Un fruit punch. Ay, qué lindo. Una cosa bonita. Y de vez en cuando, quizás, furtivamente, a alguien se le ocurría apagar una de las luces, la luz de la marquesina. Es verdad. ¿No? Y entonces ahí usted aprovechaba y le robaba un verso furtivo a alguna damisela. Sí, y se quedaba mirándola. Sí. A ver. Ahora usted llegaba a la casa y le decía a su padre, ay, qué bien nos fue en la fiesta de Doña María. Sí, qué bien nos fue en los 15 de Julieta. De Julieta, sí. Pero ahora, hoy día, las cosas han cambiado un poco. ¿Qué pasó? Quizás usted llegaba a bailar pegado en las fiestas anteriores, pero en el día de hoy. No, yo no, yo era. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Le pregunta a su padre. Sí. Oh, papá, muy dura, jalamos juca toda la noche. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Explotamos 6 velitas. Todo el mundo bailó solo, sin ninguna mujer. Todo el mundo bailó mirando para arriba, para el techo y señalando para los lados. Sí. Y grabando, grabando. Con una vaina, con un celular. Y nadie se besó. Nadie se besó. Pero. ¿Pero qué? Pero nos bebimos 24 moé. 24 moé y llegaron. Y llegamos sin un chele a la casa. Y llegaron a la casa que es de zinc. Que es de zinc, exacto. Se acostaron en el piso, todos tirados en el mueble. Sí, y los papás ni preguntaron por nosotros. No, y nadie pregunta por nada. Entonces así es la fiesta hoy día. No, y los chamaquitos llegan y dicen. El papá le dice, ¿qué hiciste? Fumé juca. El papá por dentro, gracias a Dios que no fue droga. Sí. El fin de semana fue droga. El fin de semana pasado fue droga. Sí. Bueno, por ejemplo, en una fiesta anterior, usted iba, ¿verdad? Con una en esa fiesta usted iba y entonces usted podía ver a un vecino que tenía un radio grande que él lo alquilaba o lo prestaba para la actividad. Un equipo de sonido. Un equipo de sonido que tenía casetera y tenía un tocadisco. Entonces usted llevaba su LP debajo del brazo. Exacto. Y le decía, ponme ahora a Aramis Camilo. Sí. Ponme a Fernando Villalona. Y él, de este lado. Y el lado A y el lado B. Y él le decía, sí, chiquitico, sí, chiquitico. Sí. No. Agárralo. Agárralo. Se me zafó. Mala. Usted iba a esa fiesta. Y usted veía al vecino que usted le podía pedir, ponme en este casete, y le ponía un casetico de las salsas de moda de aquella época. Una cosa muy bonita. La Fania All Star. La Fania All Star, qué bello, ¿no? Wow. Era una actividad bellísima. Se copió mucho la conducción, estaba el chiquete al pecho. Usted llega y usted va a esa fiesta. En la actualidad, usted llega y le dice que el DJ no lo conocía, pero le echó 100 boches. Primero le dijo, tu opinión es tuya, pero la vida es mía. Exacto. Oiga, qué maldita felicidad. Están peleando. Tu opinión es tuya, pero la vida es mía. Me echó un boche. Ay, papi, llegué feliz. Después le dijo, ¿tú quieres perder tu tiempo? Aconséjame. Oye, ¿cuáles son? ¿A qué va la gente? ¿A que lo insulten en una fiesta? ¿Verdad? La música es estridente y tú no escuchas nada ni entiendes nada de lo que se está diciendo. Porque el tipo le habla arriba a la música. Sí. El DJ dice, el que no tenga su cuarto que se vaya para su casa. Sí, y tú sabes, tú no tienes un peso. Pero tiene que quedarte echando de la fiesta. No, es que si tú te vas a decir, mira, ese no tenía cuarto, mira, ahí se fue. Y está echando bocha a los vecinos, a que no le guste que se mude. Es verdad, pero es verdad. Pero también le da un consejo para que usted deje a su mujer de 20 años. Ya, che, sí. Porque él le dice en cualquier momento le dice que si mi mujer dice él que si mi mujer había estado en todos mis momentos malos, ¿por qué yo no la había dejado? Porque ella es la que me tiene azarado. Oiga lo que dice ese señor. Eso es el DJ de ahora. Ay, Dios mío. Oiga, si tu mujer ha estado en todos tus momentos malos, déjala porque ella te tiene azarado. La mujer no, mi amor tiene 20 años casado con ella. No, claro. O sea, él te aconsejó para que tú votes tu mujer. Y eso es una fiesta buena. No, claro. Ciertamente hay mujeres que azaran a los hombres, pero también hay hombres que azaran a mujeres. Por ejemplo, Chiguete azaró. Perdón. Hay que ser mesa. Es que yo no me llamo Chiguete. ¿A usted le gusta Don Chiguete? No, yo me llamo Clístenes de Jesús.
Pero chiquete. La gente que me quiere me dice Clístenes. Ah, bien. ¿Y el que no lo quiere, cómo le me dice? Tiene que, me dice lo que ustedes quieran. Pues este grupo, pero yo tampoco quiero quererlo a ustedes. No, porque no, yo a ustedes no los respeto. No, ustedes no representan nada para mí, ninguno. Porque ninguno de ustedes tiene la capacidad intelectual que tengo yo. Está bien. Yo estudié, yo soy una persona pulcra. Ella me dijo educada, que educada, no robo. Ella me dijo que le va a dar 500 pesos ahora cuando se acabe el segmento. ¿Quién va a dar los 500? ella. ¿Cómo fue que usted me dijo? Con Chiguet. A usted se lo acepto. Con usted se le ve que es una dama elegante. Gracias, se ve que usted es una persona decente. Ay, sí. Un energúmeno, sí. No, no, todo grupo de ñues. Esto es ñues. Energúmenos. Energúmenos. Mire, además me hizo saber que podía perder caso si mis opiniones no tenían ninguna importancia. Ajá. Luego me mandó a mudarme con todo lo, porque yo dueño de mi casa. Yo escuché una fiesta y él dijo, a los vecinos si les molesta la música mía, que se muden. Que se mueven para otro lado, que yo no voy a dejar de tocar. Sí. Pero qué maldita fiesta es que yo puedo ir. Yo no puedo ir a una fiesta de esta naturaleza. En la que te mandan a mudarte de tu casa para que ellos puedan seguir haciendo su maldita bulla. Pero me imagino ¿usted cree que eso es fiesta? No. Usted mismo, dígame si cree que no, eso es fiesta. No, yo no creo que es fiesta. Pero sin embargo, donde usted vive, como usted vive en Piantini, eso no ocurre. No, yo vivo en... ¿Dónde usted vive? Esos son datos que no son importantes, quizás. No, pero del barrio, el barrio. ¿Cercano a qué? O la urbanización. No, donde yo vivo es un residencial. Ah. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Mono mojado. Mira, no es por nada, pero eso queda detrás de una bomba. Todo lo que queda detrás de una bomba. Todo lo que queda detrás de la bomba. Es verdad, suena fea. Mire, yo me voy atrás de una bomba y te salos. Sorry. Dígame, chica, perdón. Bueno, al final, lo que quiero decirle a todos ustedes es que la sociedad ha cambiado mucho. Miren cómo la sociedad, hoy día, anteriormente, cuando venía una persona de respeto a una cabina de un programa de televisión, de radio, de lo que sea, se le trataba con delicadeza, se le decía su nombre, se presentaba con una cierta gallardía. Hoy día, la sociedad ha hecho que ustedes, que no saben de nada, que no tienen ninguna instrucción, vengan y crean que pueden compararse con una persona intelectual. Sí. Incluso llegan a decirle a las personas que tienen un nombre personal, bien puesto, bien ganado, un nombre en la sociedad, otra forma de llamarle. ¿Y cómo usted se siente, don Chiguete? ¡No! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Fernando, agárralo!